Sí, estamos. Estamos. Bueno, estamos en otro capítulo más de Vapeadores Somos. Me presento, soy Ariel, para que no lo han visto el primer capítulo. Bueno, aquí este ya es como el quinceavo, no sé cuánto llevará, pero mucho. Con mi amigo Aníbal. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá. Sí, bueno, Aníbal es un vapeador empedernido, primero que todo, muy bien, me quedaste, no sé cómo me listo la mente, pero sí, lleva mucho tiempo vapeando, fumaba mucho. ¿Cuánto fumaba ahí? Dos paquetes diarios. Dos paquetes diarios. 50 años. Durante 50 años. O sea, ya, y te digo, ¿llevas cuánto tiempo vapeando? 7 años voy a cumplir vapeando. ¿Y cuántos puchos a la vez? ¿Puchos que fumé? ¿A los que ahorré? La falla, estamos hablando de. ¿En plata o en pucho? No, los puchos que te fumaba después que empezaste a vapear. Estuve fumando y vapeando durante un par de años. ¿Los primeros, supongo? Los primeros. Y después me empecé a cortar, hasta que llegué a un cigarrillo diario, lo cual es una estupidez. Y dejé la estupidez hace 6 años aproximadamente. Sí, te costó igual. Bueno, digámoslo también que hace 6, 5 años atrás los equipos eran tan penosos. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes problemas de dejarlo tiempo atrás, porque los equipos no dan el ancho para una persona como tú, que fumaba mucho. Exactamente, era un sacrificio por dos motivos. Primero, para lograr una sensación parecida al cigarrillo, había que vapear con nicotina muy alta. Porcentaje de nicotina muy alta. Los vapeadores eran, o sea, todos los aparatos eran absolutamente ineficientes. Por lo tanto, en batería, los mismos procesos armados, las reparaciones, había que ser un poco relojero y un poco maestro chasquilla para poder separarse del cigarrillo. Está hablando de reparaciones antiquísimas. Ojo, hasta 4 o 5 años atrás que pensaban en que se podían reparar estos mechas, tipo mecha de los ego. Claro, donde no encontraba resistencia había que reparar ese tipo de cosas. O sea, es una weá que lo tenían que hacer con lupa. Exactamente. Y llegar a esto que hemos conseguido ahora, que es fácil, es rápido, es además las sensaciones que transmite este aparato. Y decir que quizás lo más importante para un exfumador es que el vapeo tiene todo lo exquisito que pueda tener un cigarrillo y nada de lo asqueroso. Nada, saca el olor, mal olor de la boca, de la ropa, el ambiente, dejas de ser un proscrito en cualquier ambiente porque llegas hediondo. ¿Ya? Y en fin, en términos de salud, como experiencia, mi experiencia es bien significativa, porque yo siempre he hecho mucho deporte. Y siempre alegué que el cigarrillo a mí no me hacía nada, porque evidentemente podía hacer mucho deporte. Y yo creía que no me afectaba, hasta que lo dejé, efectivamente. Cuando dejé de fumar, efectivamente, en mi capacidad aeróbica, mi capacidad de resistencia, aumentó un 50%. Lo cual me llevó a hacer extraordinariamente buen deporte, pensando que lo hacía bien, ¿ya? Pero igual lograba hacer deporte fumando. Sí, logré hacer deporte y nunca me pasó nada, ni me infarté, y todo lo contrario. ¿Y corría ahí tal cual como ahora? Exactamente. Y corría igual 10 kilómetros aproximadamente, pero como termino ahora, corriendo 10 kilómetros como terminaba hace 5 años, a pesar de que tengo 5 años más, es realmente del cielo a la tierra. O sea, digamos, en los baños ya es una raya en el agua, porque en realidad de 60 a 60 ya está. El número romano. Pero eso es lo que yo quiero llegar. O sea, imagínese, 50 años fumando. Dos cajetillas al día. ¿Te gustó mucho empezar a vapear? En el sentido de los equipos, o sea, en la complejidad, para que la gente que es adulta no le tenga miedo tampoco a este tema. Bueno, realmente hay que ser sincero. Me costó empezar a vapear, pero era por los equipos. Era la capacidad de los equipos y la calidad de los equipos. Hoy día yo encuentro que es tan fácil, porque eventualmente la cantidad, la diversidad de líquidos que hay.
la diversidad de equipos, todo lo que uno puede lograr en satisfacción de un vicio, porque esto es un vicio como cualquier otro. Reemplazamos, ¿no es cierto?, el cigarrillo por esto, pero esto es una maravilla. Para el que ha sido fumador como yo, que fumaba desde pipa hasta tabaco negro, realmente tener esto es como una bendición. Una bendición, porque no he perdido nada, nada de lo bueno del cigarrillo tal como hacía antes, pero todo lo malo se fue. A mí esa frase tuya me encanta. O sea, para que la gente igual se dé cuenta de que no vaya a dejar nada. No vaya a dejar nada, o sea, vapeando no vaya a dejar nada, vaya a seguir tirando vapor, vaya a sentir el tema de la relajación por la nicotina. Y es mucho más fácil así. Y hoy en día, como dice Aníbal, es un tema de equipo que son muy, muy fáciles para dejar de fumar. Si pudo con dos cajetillas de los equipos que hubo en un principio, o sea, cualquiera puede, te lo digo, o sea, cualquiera puede. Aníbal. No sé, cuéntame un poco qué estás vapeando ahora, qué líquido te gusta. Ah, no, espérate. Antes de eso, si al final escorríais, hacíais deporte, fumabais igual, ¿qué te llevó a vapear? Me llevó a vapear lo siguiente. Nosotros como seres humanos somos bastante imbéciles. Mi padre falleció de tabaquismo por un enfisema. Afortunadamente, como era un hombre muy bueno, Dios lo premió y no murió asfixiado, que es la muerte del enfisémico, que de repente simplemente ya ni la manguera que le entra directamente los pulmones los alimenta lo suficiente y se mueren asfixiados. Mi papá tuvo episodios de asfixia, pero afortunadamente sin respirador automático, en la clínica, rodeado de sus seres queridos, murió durmiendo, digamos. O sea, tuvo una muerte, una bendición para lo que es un fumador, ¿ya? Y yo sabía que tenía que dejar de fumar, pero el cigarrillo es una droga legal, tan poderosa, que tiene tantos elementos adictivos a vez de la nicotina, digamos. Que es una de las principales, ojo, lo más, exacto, creo que después de la anfetamina, no sé, una droga mucho más fuerte, la nicotina, la segunda o primera, ¿no? Pero la nicotina, en experiencia personal, después porque yo vapeo con algo de nicotina. Ahora cada vez menos, digamos. Cada vez he ido reduciendo la dependencia. Pero eventualmente solamente con nicotina, que me ha aportado el cigarro electrónico durante 6 años, no tengo ningún problema de salud. Pero ninguno. De hecho, a lo mejor tendría en este minuto las cosas beneficiosas que tiene la nicotina, que como todo veneno, tiene cosas beneficiosas en pequeñas cantidades. ¿Ya? Que estimula, no sé, la actividad cerebral, estimula el apetito, ¿eh? Relaja, calma las ansiedades. Todo eso lo tengo, ¿ya? Pero no tengo nada de lo malo. No te veo ansioso. No, para nada. Ya. Ahora, también como experiencia interesante, tengo dos hijas jovencitas. Una tiene 21 y la otra 19. Las dos fumaban y las estoy llevando al cigarro electrónico. ¿Fumaba mucho? Sí. O sea, de tal padre, bueno, te vieron fumando toda la vida. Aparte que me vieron fumando toda la vida, hoy día esa droga, el cigarrillo, que está autorizada, ¿ah?, por todos los estamentos, está matando mucha gente y claro, si un hijo se le para a uno, le dice, bueno, si todo fuma, más legal, pues. Entonces, ¿qué puede decir uno? Pero afortunadamente, como me ven a mí con el ejemplo ahora del cigarro electrónico, que lo han probado, ven que es satisfactorio, que es rico, que es mucho mejor que el cigarrillo. Y, por supuesto, ahora están cambiando al cigarro electrónico. ¿Están vapeando? Sí, están vapeando. Qué bueno, Aníbal. Ahora, ¿tu líquido preferido? ¿Cómo has andado en experiencia con tu atomizador? ¿No sé, algo más de vapeo crudo? Mira, pasé muchos sinsabores como vapeador. Porque ¿Fuma IPG nomás? Claro. ¿Fuma IPG nomás, como algunos que conozco? Claro. No voy a decir nombres. Aparte de eso, lamentablemente este mercado, como está preso de la ignorancia popular en este minuto, está muy poco regulado. Por lo tanto, el mercado se ha tenido que regular solo con instituciones o empresas como esta, como la tuya, que realmente son honestos, traen equipos buenos, líquidos buenos, uno paga realmente, recibe lo que paga,
y no cosas falsificadas ni clones. Y eso hace otro nivel de experiencia en el vapeo, que fue mi caso cuando yo llegué a esta casa, digamos. ¿Ya? Y yo se los he comentado a ustedes, el hecho de tener la posibilidad de probar muchos líquidos hasta encontrar uno que realmente te satisfaga. El hecho de probar equipos y al final de terminar como yo terminé, con equipos punteros, que son punteros en el mercado mundial, a un costo irrisorio para lo que gastaba fumando, ya, y teniendo, no sé, pues todas las satisfacciones que puede tener uno de equipo bueno, así como alguien tiene un celular bueno, o un computador bueno, yo tengo el mejor cigarro electrónico que hay. Mira, ahí entraste en un detalle súper importante, porque últimamente ha habido harto polémica en el tema de las lucas referente a lo que uno se gasta, porque nadie cree que el vapor es más económico. Lo que pasa es que yo les digo, si te fumas 5 cigarrillos y te compras un equipo de 300 lucas, no va a ser más económico, ¿cierto? Pero ahí tenía el ejemplo de Aníbal. 2 cajetillas al día son 6 lucas, es por 380 lucas. No sé, no tienes para qué sacar la cuenta. 180 lucas mensual. ¿Cuánto gastáis el líquido? ¿40, 50? No sé. Ah, no, lo va a convertir en año. Ya es una tontera. O sea, ya. Al año. Por 50. Son. Ahora, comparemos eso con lo siguiente. Hoy día yo estimo que estoy en unos 50 o 60 mil pesos en líquido. Ya la inversión en equipo las hice, ahora a lo más tendría que hacer una renovación, si es que la hago. Pero, por ejemplo, el equipo que ando trayendo ahora, valoricémoslo, Fabio. ¿Qué es lo que ando trayendo ahora? ¿Tengo 50 mil pesos? Sí. ¿Tengo 36 mil pesos? ¿Cuánto estaba el...? Sí, 38, pero un detalle. Ya 38, tengo 88 mil pesos. Y las baterías que son 10 mil pesos cada una. Sí. O sea, 108 mil pesos. Pero 108 mil pesos que los tengo hace 10 meses. Pues. Es una inversión que hice ahora. ¿No tenés para qué cambiar a todos los meses? No, pues, digamos que me gasté 110 mil pesos. ¿Ya? Y que me he gastado 600 mil pesos en líquidos en un año. A 50 mil pesos, 60 mil pesos mensuales. No hay cálculo que resista. Pues. Contra 2.600.000, 760 mil pesos. Contra 2.600.000, acabo de meter al bolsillo 1.400.000 pesos. A cualquier edad, en cualquier situación económica, eso es importante. O sea, imagínate, fumar 2 cajetillas al día. Imagínate, lo que tienen que tener en equipo y líquido para satisfacer eso, o sea... Claro, exactamente. Ahí está, pues, ahí está la diferencia. Así de fácil, si no fumáis más, satisfacer tus necesidades con lo que tenéis, chao, no tenéis para qué... Exacto. Entonces, digamos que... Es más económico a la gente que critica en el vapeo, claro que sí. Pues, o sea. No, es que es muchísimo más económico. Muchísimo, y eso es uno de los argumentos que estoy usando para que mis hijas empiecen a ver. ¿Eh? Porque mal que mal, el dinero es uno solo, y se gasta, ¿ya? Y tener el hecho de una persona, que mis hijas fuman menos, a lo mejor 10, 20 cigarrillos al mes, no un paquete y medio, pero igual estamos hablando de 1.500.000 pesos al año, contra que podrían ser 200 o 300 mil pesos, incluido el equipo al año. Entonces, no hay dónde perderse. Que el equipo queda y todo eso, porque al final igual puedes vender los equipos, pero en el fumar, colocar el billete en el fuego, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte de eso, el hecho que, aparte que uno produce un poco de nubes de humo, de vapor en este caso, a nadie le molesta. De hecho, yo trabajo en una empresa, como en todas las empresas de Chile, está prohibido absolutamente fumar, pero a mí nadie me prohíbe vapear. Y tengo mi oficina, que claro, tengo privado, pero absolutamente lleno de vapor. Y todas las personas que entran a mi oficina, por cualquier trámite que tienen que hacer, lo primero que dicen, ¡ay, qué rico olor hay aquí! Siempre. ¿Está ahí Aníbal? Esa es la otra. El primero, ¡qué rico olor! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien detrás del vapor? Claro, bienvenido a Londres. Claro. Oye, qué bueno, o sea, pura flora, papel. Realmente para mí ha sido una solución de vida. Porque yo no podía dejar de fumar, ni hubiera podido dejar de fumar. Y de hecho, piénsalo así, estoy fumando. Sigo fumando, mantengo mi hábito y mi vicio, sin hacerme ningún daño. O sea, qué milagro más grande puede haber para alguien que no puede dejar un vicio. Yo, a mí nada me ha agarrado en la vida, nada. Ni el trago, nada. He probado diferentes drogas, nada me ha pescado. Pero no podía dejar de fumar. De hecho, tuve una experiencia de vida a los 30 años de muerte, digamos. Estuve muy grave, estuve muerto. Y
una de las condiciones que tenía que de vida era dejar de fumar. Lo primero que hice apenas me pude levantar de la UCI es ir al baño a fumarme un cigarro escondido. Y esa es la realidad de todos los fumadores de Chile. Y no hay para qué ocultarla, digamos, si no se puede dejar. No sé, ahora, los que lo dejan, los felicito. Yo conozco mucha gente que lo ha dejado un día para otro, pero siempre digo, la gente que no era fumador, la gente que lo puede dejar así no era fumador. Un fumador para mí es el adicto. El adicto. Yo fumo. ¿Una cajetilla al día? No, una cajetilla ya es adicto. El hecho de que tú te levantes con ganas de fumar es el adicto. Esa es la realidad. El vapeo resuelve harto, o sea, 98-95% más sano que el cigarrillo. Son porcentajes súper altos. Ya partiendo de la lógica, siempre lo he querido decir, hay 4.000 componentes en el cigarro, 400 en el vapeo por ahí. Ya es un porcentaje mínimo en daño. También lo que siempre decimos, entre fumar y vapear hacer nada, siempre hacer nada. O sea, siempre va a ser bueno, pero como dice Aníbal, el vicio es más fuerte a veces y es bueno tener una alternativa como esta. Sí. Además, yo quisiera hacer una recomendación a la gente de mi edad y mayores que de repente encuentran, claro, como toda cosa nueva y toda cosa técnica, implica una curva de aprendizaje que muchas personas no están dispuestas a asumir. Afortunadamente, hay casas como esta, donde uno puede venir, donde se le va a explicar pacientemente, como se me explicó a mí en un momento, a pesar de que sabía mucho. Yo sabía mucho y me creía que sabía mucho y había aprendido por las malas, digamos, muchos trucos y muchas cosas. Y llegué a usar equipos de altísima gama porque logré lo que se me prometió acá. Se me prometió que yo iba a tener mejores satisfacciones, mejores experiencias, mejor nivel de calidad de vida con el uso de estos equipos. Y se me mostraron pacientemente, se me vendieron a un buen precio. Y era verdad. Aquí estoy gustoso conversando contigo, pudiendo dar mi experiencia de vida, porque realmente para mí fue una solución y para mi familia. Espectacular. Fuerte. Bueno, ya saben, es difícil, pero vale la pena. Finalmente se llega a una conclusión de que hay que dejar los vicios. Esta es una buena forma de apalearlo. Vapear es exquisito. Tiene excelentes sabores. La nicotina, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero finalmente ya la tenía hasta arriba si fumé. Así que da lo mismo meterse o no. ¿Lo dejamos ahora? Bueno, ¿alguna frase al final? No, repetir que para todos los fumadores el vapeo tiene lo mejor del cigarrillo y nada de lo asqueroso. Lo mejor del cigarrillo y nada de lo asqueroso. Muchas gracias, nos vemos. Pulpo, vaya a asomar la cabeza o vaya a poner stop, ¿no?